días, amigos. Bienvenidos a este nuevo video. Nos encontramos aquí en Plateritos. Aquí estamos, aquí el canal de San Mateo y su región, un vistazo para el mundo. Y aquí vamos a dar un breve recorrido aquí, chiquito, mientras llegamos aquí a la iglesia. Bienvenidos a este nuevo video y como siempre invitándolos a que se suscriban a nuestro canal para que nos apoyen, para que sigamos haciendo un poquito más de contenido y espero y les guste este video. Pues bueno, vamos a iniciar aquí, miren a Dulce María que ya se subió aquí al toro. Mira, Dulce María la charra. Ah, caray, como que nos da mucho el sol. Vamos a sacarle la foto a Dulce María. Ahorita me das chance de sacar la foto aquí a Dulce María, mi hija, miren. Aquí que también ella es parte importante aquí de nuestro canal. Hasta San Mateo y su región. A ver, Dulce, sale así como los charros. Sí, 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 ahí a toda la comunidad de San Mateo y su región. Aquí andamos de pasar un día después de la peregrinación de San Mateo. Ya ve que ahí estuvo la peregrinación de San Mateo. Sí, en la Dulce María. Sí, aquí estuvo toda esta gente, ¿verdad? Sí. A ver, por ahí, a ver, aprovecha para mandarle ahí un saludito a tu tío Panchito. Le mando muchos saludos a mis tíos que están en el norte. Aquí estamos en Plateritos. Arriba de Superman, un hermoso torito. ¿Qué pasa ahí? Salers. Miren qué. Lo caminamos poquito, mija, para que lo vean. ¿Pero? A ver, vamos a caminar poquito. Ay, Dios. Mancito. No, todo está tranquilo. No pasa nada. Vamos a caminar un poquito para que lo vean. Miren qué noble animal, Mira tu hermana que anda en el toro. Mijo, ¿cómo se llama el toro? Superman. Superman, anda arriba de Superman, miren. Miren qué noble. Como comentaba que se llama su... El toro se llama Superman, pero es de la raza Salers. Entonces, sí. Ya tiene 10 años, es educadito desde chiquito. Sí. Es de confianza él. Véngase, mijo. Ahora ya se va a subir Luis Gabriel. ¡Ay, papá! ¡Ey, tranquilo, tranquilo! Ahí está. Miren qué padre aquí. Luis Gabriel que se va a subir aquí arriba de Superman. ¡Superman! Ay, Gabriel. Ya está posa para la foto. Superman. A ver, voltea aquí conmigo. Superman. A ver, aquí Luis Gabriel arriba de Superman. Ay, mire qué bonito toro, tan noblecito.
al rato se anima Gabrielito y va a ser un próximo jinete en, aquí jineteando vacas y toros, ¿verdad? Ajá, ¿tú no te quieres subir? Sí. A ver, súbelo ahí. Véngame. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo que el pajarito? Él tiene con los 3 años. ¿Mande? No, no quiere. Ya, se va a hacer. Lo vamos a acariciar. A Superman. Ah, los manchitos. ¿No te quieres subir al pony? Ándale, súbete al pony. Ah, que ya se quiere la carrera. A ver, mi amor. Pues aquí también es del recuerdo la foto, porque ya ven que no donde sea hay animales nobles, así como este Superman. Ahora póngale a Andrea el gorro. Está tu cachucha, mi amor. Mira, vamos a subir a Andreita. Así que. Foto, foto, sonría. Hola, hija. Hola. Hola. Ay, a ver, mi amor. Voltea, André. Andreita. Ay, pero qué hermosa, mi viejita chula. Ahora sí, voltea la foto. Voltea acá. Mira. Acá, acá, acá. Acá tengo un coyote. ¿Quiero un coyote? A ver, déjame. Ahora quiero ver cómo lo pongo. Sáquenle bien la foto a mí. Hay que conducirlo. No pasa nada. Mira, es un mancito. Él no te va a tomar. Mira, yo te va a tomar. A Andy, aquí anda de charra, aquí en Platerito. Voltea para acá, hija. Voltea para acá. Mira, ahí va. ¿Y cómo se llama? Sirenita. Ah, es se llama Sirenita. Ah, pues miren, está Andrea aquí arriba de Sirenita. De Sirenita. A ver, mija, vamos a caminar, a ver. Camina poquito, a ver. No pasa nada. Órale, mi charra. Ay, qué bonita. Hay que comprarle un caballito. Oh, esta es para esa. Oh, sirenita, sirenita. A ver, una foto con André. Mira, ¿qué madre? Mira, un pájaro volando ya. A ver, Andrea, voltea conmigo, mi amor. Sonríe. Sonríe. Así, así, así. Sí. Sí. Listo. Ay, no. A ver, otra. Qué bonita muchachita. Voltea, amiga. No, ya. Mira al hermano. Mira al hermano. ¿Cómo se va a ver el hermano? Mira. Pues hay que aprovechar esta salidita, ¿no? Un poquito aquí de que vamos con el Santo Niño. Agradecer a todo lo que nos ha dado. Aquí un poquito de distracción para nuestros niños. Abrelito. Yo creo que comprar uno para nosotros para pasear a la gente, ¿verdad? Y hacemos negocio. Dale un caballito, espérame. Me va a hacer un brinquito el caballito. Mira, voltea con mamá. Voltea. A ver, voltea con mamá, voltea. Una, dos, tres, voltea. ¡Ay, ese charro! ¿Viste el hermano?
no te ves tan mal de charro, hijo, te ves bien. ¿Por qué? Ay. Ya hasta me dieron ganas a mí de subirme al podio. ¡Qué bonito! Ajá. ¡Qué bonito! Bueno, hay que seguir en este recorrido y aquí con esta imagen tan bonita aquí de mi hijo Luis Gabriel. Voltea, mi amor. Miren, aquí seguimos aquí en Plateritos, miren, en los paseos en pony, caballitos pony. Muy hermoso lugar. Bueno, es un lugar turístico. Como aquí pues más que nada de fe, de milagros, por eso es una parte muy visitada. Antoja, dicen que por ahí un atole, un café. Miren, por acá también está otro toro. Pues aquí es una parte de, también en este espacio donde pasean a los niños, en los ponis, en los toros, para que conozcan aquí una parte hermosa aquí de Zacatecas, aquí Plateros. Ahorita aquí hay un mundo de cosas. Ahorita vamos aquí a entrar aquí a los puestecitos. Aquí lo que nos va a hacer falta es dinerito. Pero a veces aquí siempre llevamos algo del recuerdo. Una imagen. Un dulce. Pues miren, vamos aquí a dar un pequeño paseo. Aquí pues hay muchos puestecitos que venden pues imágenes aquí del Santo Niño. Por acá sí nos hace falta una gorrita, que de hecho sí nos hace falta. Hola, buenos días. Por acá también venden chile, miren, chile rojo. Pues como les comentaba, las imágenes. Un poco aquí de joyería, de oro laminado. Sí, gracias, allá. Sí, gracias. Miren por aquí, qué bonitas imágenes. También medicinas curativas. Pues de hecho aún todavía no es muy tarde. Ahorita apenas están abriendo los negocios, son las 9:20. Miren, aquí también tienen varias cositas varios alimentos para desayunar. Por aquí venden gorditas, tacos, dorados. Sopitas Maruchan. Thank you.
amigos, si les gustan pues nuestros videos, por ahí compartan para que lleguen a más gentes y pues así vayamos avanzando en las personas que tenemos suscritas. Qué bonita imagen. Sí, gracias. Manejamos imágenes en fibra de vidrio. Miren qué bonitas imágenes. Que brillan con la luz, aquí hacemos los cuadros para que no compre caro. Ya si gusta, tenemos más variedad de imágenes. Ahí están Cura, Niño, Virgen de Guadalupe. Miren qué bonitos cuadros también. Que... pues bueno, todos, casi toda nuestra religión católica, pues nosotros como católicos veneramos a los santos y por lo mismo tenemos nuestras imágenes. Lleva el peyote, la pomada, la víbora de cascabel, jarabe de zorrillo para la tos. Miren, y por acá también está una chica vendiendo medicinas. Vienen siendo cosas naturales porque son pomadas. Para el riñón, para la diabetes, para aborrecer el vicio de la tomada del cigarro. Ya nos llevaremos para vender. Tengo el chupapanza, el reductor, jabón de leche de burra para paño, barros, manchos. Sí, ¿puedo tomar una tomita ahí? Sí. Bueno, gracias. Bueno, pues mire. Tiene muchas pomadas, sí, y... hierbas medicinales. ¿Qué son? Puro natural, mija, ¿eh? Puro medicamento natural. Miren aquí, para que vengan a echar una vueltecita aquí a Plateros. El peyote, mira, está el peyote también. Aquí para que se vengan aquí a visitar a esta chica. ¿Cuál es su nombre? Claudia. ¿Claudia? Sí. Ah, miren, pues aquí con Claudia, ¿eh? Para que vengan aquí a comprar sus productos. Bueno, gracias. Nada, que me vaya bien. Miren aquí, pues, un poquito de todo aquí. Los gabanes. Muy bonitos, miren aquí. Los gabanes, las blusas. También hay unos vestidos típicos muy bonitos aquí de la región. Aquí lo que nos va a hacer falta es el dinero, ¿verdad? Porque somos muy compradores de cositas. Ahorita aquí estamos checando y mirando qué es lo que venden aquí por este pasillo. Sí, gracias. También aquí pues tienen milagritos, aquí pues de hecho aquí en la iglesia cada quien depende de nuestra necesidad. Sí, gracias. Miren estas plantitas, qué bonitas. Sí, gracias. Nada más es aquí de lujo. Está muy bonito. Gracias, mija. Y por aquí, pues también como que aquí en Plateros manejan mucho la joyería aquí de oro laminado. Sí, ya puede ser, amiga, sus órdenes, a ver qué le agrada. Sí, gracias. Tenemos las cadenitas, las pulseritas de 10 pesitos. Sí, mire, muy bonitas que están. Pues miren aquí que, bueno, vamos aquí iniciando porque apenas vamos, pero aquí enseñándoles de todo un poquito. Que las personas pues más que nada vienen con fe a pedir que ayude a su necesidad y nosotros también, ¿verdad? Agradecer por todo lo que Dios nos ha dado cada día. Por aquí miren también estas cachuchas aquí de
depende de dónde vengamos, y somos aquí orgullosamente de Zacatecas, de Durango, y yo creo que depende la parte del estado que vengan las personas, pues les pueden hacer su cartucho. Gracias. Miren qué hermosas imágenes. De diferentes tamaños. A San Judas Tadeo también, un santo muy milagroso. Las playeras muy bonitas de la imagen del santo niño. Son camarayolas, o ¿cómo se dicen? ¿Cómo? Camariolas. ¿O caramayolas? Por aquí tienen variedad de llaveritos, miren, para que vengan aquí a, en una visita aquí a Zacatecas, aquí en Plateros. Un pope vainilla, café, chocolate. Órale. Miren, de aquí mi hijo es un poco adictivo a las obleas, y aquí estamos viendo que hay varios sabores de rompope, chocolate, café. A mí se me antojó la de rompope. Pues también aquí venden un poquito de todo, miren qué bonitos morrales. Bolsitas, las imágenes. Miren, hasta para, ya hay nuevo para cargar la cervecita, que luego sí hace falta, aunque no tomo, pero para el que toma, por ahí miren qué buen negocio este. Muchas gracias. Aquí hacen una rica cajeta. Usted pruébela, amigo. Ay, si se anima, le doy barato, amiga, con regalo, ¿eh? Ah, ¿cómo tiene? Y lo tengo a 40 en medio kilo. Yo no los doblo, hay que los doblan de abajo, ¿no? Mire, yo te lo doy bien pesadito. Y hacen a 100 pesos un litro, pero este es un poquito más del kilo. Sí, sí, está pasadito. No, sí, ahorita venimos, claro que sí. Y le voy a regalar la bolsita de regalo también, y unos bolsitos. Ah, bueno. Ahorita venimos a comprar nuestro bote de cajeta, claro que sí. Ahorita nomás llegamos aquí a la iglesia y regresamos. Muchas gracias. Muy rica la cajeta aquí de la seño. Pues un poquito aquí de todo. Y ahora,
Pues hay que venir a comprar, a consumir aquí a Plateros aquí. Está bien rica la cajetita, ¿eh? De hecho ahí pues mi suegro también hace dulces y casi pues por eso no hacemos mucho al dulce, pero porque ahí pues en San Mateo mi suegro, el señor José Luis Bautista, les ofrece una gran variedad de dulces típicos aquí de la región. Plateros, nuestra parte aquí de Milagros de Fe. Miren qué bonita iglesia. De hecho, y ahorita todavía está tranquilo porque ya que siempre hay casi peregrinaciones, ya ahorita de antes no por lo del COVID, pero ya ahorita ya se volvió a acomodaron otra vez, ya se acomodó pues lo de las peregrinaciones. Aquí también pues hay mucha artesanía, ya que son trabajos hechos a mano. Miren qué hermosos collares, aretes. Pulseritas. Hola, buenos Hola, días. Buenos días. Sí, gracias. Miren, muy hermoso trabajo aquí. Las personas que aquí, pues ya aquí como dicen, ya es una tradición, una cultura todo este trabajo, porque ya no cualquiera lo realiza. Aparte que es un trabajo muy laborioso. Miren qué bonito. Igual aquí también, aquí en Plateros pues se vende todo esto, pero ahí en Valparaíso también hay personas que también realizan todo este trabajo. Pues mis respetos para todas estas personas, que ya que es muy laborioso y pues hay que comprar, hay que también nosotros hacer compra de todo este hermoso trabajo. Si me permite grabar poquito aquí para que sí. Bueno, con el permiso aquí de las chicas voy a grabarles. Miren qué hermosos collares, qué bonito trabajo. Aquí tienen aretes, collares. Pulseras para hombre como para mujer. Acá tienen los nombres, las pulseras de nombres. Yo cuando estaba chiquita siempre bueno, ya no estoy tan grande, ¿verdad? Pero sí me gustaba mucho comprar mi nombre y ponerme mi pulsera. Bueno, pues vamos aquí a llegar a la iglesia. Amigos, pues vamos a llegar ahorita aquí a la iglesia y al igual que yo, si ustedes gustan, pues hacen su petición, ya que han de cuenta que están ustedes aquí también, y pedirle al Santo Niño por nuestras necesidades y agradecerles por todo lo recibido que pues diariamente nos bendice. Y pues primeramente pedirle mucha salud para seguir echándole ganas a la vida. Miren qué hermoso.
Miren qué bonita la iglesia de aquí de Plateros. Aquí pues el lugar cuenta con sanitarios, con mucha comidita aquí para comer. Ahorita que nos vayamos, ahorita nomás entramos a la iglesia y ya que salgamos hay que ir a comer unos taquitos de carnita o unas gorditas, algo rico. Pues ahí les hacemos la invitación para que vengan a conocer aquí a Plateros. Pues aquí un poquito para que conozcan. Miren qué hermosa iglesia. Pues aprovechar para pedirles todas, pedir por nuestras necesidades, por la paz del mundo, por la paz de Valparaíso. Todos estemos tranquilos, ¿verdad? Que Dios nos dé lo necesario, la tranquilidad para nuestras vidas. Miren qué hermosa iglesia. Aquí pues digamos el santo patrono, el santo niño, el chaparrito. Venimos, traemos nuestro milagrito, alguna veladora y le decimos al Santo Niño nuestra necesidad y le encomendamos para que Él nos haga el milagro. Miren, por aquí hay otros santitos. Santa Ana, bueno, cada uno tiene su Inmaculado Corazón de María. San Juan Nepomuceno. Aquí tienen a San Mateo Correa. San Francisco de Asís, San Francisco de Paula, y pues ya vamos aquí para afuerita. Bueno, voy a aprovechar este mínimo espacio para saludar, por ahí enviándole un saludo a la señora María Gallegos, a Adrián Vázquez, a Leticia Gándara, a Jorge Tapia, Araceli Muro, también por ahí que son algunos suscriptores que nos están acompañando, por mencionar algunos, a Noelia Luna, a Lorena Coombs, que ya está en Chicago, un saludo por ahí, a Reina Ibarra, miren qué bonito aquí, hoy de hecho está un clima muy bonito.
por ahí un saludo a Marta García, a Isabel Núñez. Por ahí a Fidel Lizardo. A José Antonio Díaz. Un saludote por ahí a María Elena Gorgonio. A David Salazar. Solo por mencionar algunos. Igual todos modos por ahí, si gustan, pueden mandarnos su nombre y saber de dónde nos ven. Ya que son, pues bueno, gracias a Dios, poco a poco se han ido suscrito a nuestro canal San Mateo y su región. Pues nosotros bien contentos que poco a poco hemos, pues más gente nos ha conocido. Acá. Al Santo Niñito. Por ahí también un saludote a Ascensión Blanco, a Verónica Aguilar Rojero, a Ángela Sánchez, Mine H. Montoya, José Antonio de la Cruz Jasso, por ahí también. A muchos más, de hecho son algunos por ahí nada más que menciono ahorita, que recuerdo. Miren, muchos de estos son pues milagros que la gente pone aquí para que quede el agradecimiento. Ya siempre ya tenemos hambrita. Y la vas a cocinar. Me pegué la pompita. Miren que pues aquí el Santo Niño pues es muy milagroso y la gente aquí deja pues la que queda la huella de su milagro, que deja aquí el recuerdo y también pues de qué fue el milagro que les hizo a cada persona. Aquí algunos, ¿verdad? Son, como dicen, son poquitos a todos los milagros que el Santo Niño nos ha hecho. Bueno, vamos a seguir por acá enseñándoles un poquito más aquí de lo que dejan las personas aquí para que vean de qué fue su milagrito. Doy infinitas gracias al Santo Niño de Plateros por haberme salvado mi pie derecho que estuvo a punto de perderlo. Y miren que con la imagen y el dibujo, ¿verdad? Que el Santo Niño pues hizo el milagro. Con fotografías. Pues ahorita aquí recordando aquí, miren, esta niñita también dice, te queremos mucho. Y que se la encomiendan. Un agradecimiento por haberme dado el don de la maternidad, mi hermana Maricela Noriega Guerrero. Pues bueno, aquí nada más les enseñamos un poquito, miren, pero aquí pues hay mucho, mucho más de todo lo milagroso que es el Santo Niño.
por ahí también un saludo para nuestra amiga Berta Cosío, Mari R. Ruiz, para Margarita Flores, para mi tía María Fernández. Buenos días, chicos. También para Manuel Rojas, ahí de San Mateo. Para Roberto Rojas Ruiz. Para la señora Yolanda Pérez. Para Elena Arias. Sergio Blanco. Armando Arellano. Gaby Argumedo. Miren qué bonito. Este está bordado en... ¿cómo se llama? Punto de cruz. Punto de cruz. Por ahí un saludito para Abigail Fernández, para Brenda Soriano, la maestra. Y solo por mencionar aquí algunos. Miren qué bonito este. Pues hay muchos cuadritos aquí de agradecimientos. Y por aquí dice: Santo Niño de Atocha, te damos las infinitas gracias por el darle el alivio y salud a nuestra hija Jacinta Espinosa. Gracias por darnos el milagro y la bendición de tenerla con nosotros con bien. Ay, pues sí, la verdad es bien bonito cuando ya sale uno con sus hijos en brazos. De hecho, como yo también ya he tenido este, pues tristemente, ¿verdad? Que mi hija, pues la tuve prematura y se vio muy, muy delicada de salud. Y también me encomendé al Santo Niñito y le doy infinitas gracias. Y pues bueno, amigos, no dejen ahí de compartir si les gustó este videíto. Y pues bueno, ya vamos para afuerita. Y nos vamos aquí a afuera. Y pues solo aquí miren qué tanto milagro, miren, que aquí el Santo Niño nos ha hecho, porque yo también estoy entre las personas que siento que él me hizo el milagro también de que yo saliera con mi hija, que nació de 1,200 kilos y nació de 7 meses. Y pues se vio muy delicadita mi hija, y gracias a Dios y al Santo Niño, pues salimos felices con ella en brazos. Y pues igual a lo mejor, buenos días. Buenos días. También a lo mejor a ustedes, amigos, también les hizo algún milagro. Y pues las personas que no conozcan para acá, para Zacatecas, pues que se animen, miren, que se animen a venir a conocer aquí a Plateros. Y por acá, miren, también está el fotógrafo que saca la foto del recuerdo. Por ahí también un saludo para Luis Nadro, para Luz María Escobedo, y por ahí para mi tía. Para Alejandra Blanco. Para Lupita Huizar. Para Celia García. Pues bueno, vamos a seguir a ver dónde está la familia, porque vamos a desayunar. Okay, ahorita seguimos. A ver qué le gusta, amigos. Sí, gracias. Por acá es el lado de la comida. Ricas carnitas. Huevos al gusto. ¿Quieres almorzar algo, patrón? ¿Quieres probar bien?
Tenemos de todo, si no quieren carnitas, hay gorditas, enchiladas, menudito, birria. A ver. Yo las iré, que salgan en el video. Bueno, para que salgan. Son carnitas el güero, ¿verdad? Carnitas el güero, pásenle. Ay. Ya, ya. Ahí está la mesita. También hay gorditas, enchiladas. Sí, gracias. Miren, para que se vengan a comer aquí a este lugar que vende carnitas, gorditas, flautas, birria, carnitas Marlene. Maravillosa esposa.